Hola a todas y todos, estamos en la primera clase del taller de programación de videojuegos del ciclo de capacitaciones de creación de videojuegos del programa Tecnostem. En esta oportunidad, la profesora a cargo será Camila Alarcón Vinos, de ADVA, de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos. Y quería comentarles, como siempre, algunas cuestiones administrativas a tener en cuenta y también darles algunas novedades respecto a la entrega de certificados. Lo primero es que la entrega de certificados virtual será el 11 de diciembre a las 18 horas, así que estén agendando esa fecha y ese horario para poder estar presentes en toda una fiesta virtual que vamos a estar haciendo, en donde habrá sorteos, premios, juegos y además, como siempre, van a estar nuestros profesores apoyándonos y también dándonos más ánimos de seguir en todo esto de lo que son las nuevas tecnologías. A aquellas personas que quieran acceder al certificado, tienen que sí o sí completar la encuesta que se encuentra en la descripción del video. Y también los que quieran seguir reforzando algunos conocimientos, los invitamos a que lean el material teórico que Camila nos dejó, que es bastante explicativo, en donde nos explica de manera simple las cuestiones de programación. Y como siempre les decimos, en esta etapa de Tecnofem, lo que queremos es que aprendan lo básico y lo introductorio, y más precisamente en este taller de programación. Dejarles semillita para que ustedes sigan capacitándose y sigan queriendo crecer en este ámbito y en este sector laboral, en donde ya nos han dicho y nos han explicado tanto la profe Nati como el profesor Ricardo, de que es uno de los sectores más pagos a nivel mundial, lo que es el tema de los videojuegos, lo que es también el tema de las nuevas tecnologías, el software, la impresión en 3D y la robótica. Así que bueno, como les decía recién, no se pierdan en seguir capacitándose y más precisamente en estos talleres de Tecnofem. Los dejo con la profesora Camille Vinos, que nos va a estar enseñando lo básico y lo introductorio de lo que es la programación y más precisamente la programación de videojuegos. Muchísimas gracias. Hola a todas y todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Camila Alarcón, como dijo Noé, soy programadora de videojuegos y les quiero dar la bienvenida a este último módulo, este es el taller de programación de videojuegos de Tecnofem. Les quiero contar un poquito, en este último curso vamos a estar aprendiendo lo básico de programación de videojuegos, es realmente muy básico, pero la idea es aprender un poquito qué es la programación, para qué sirve, qué hace un programador. Que es un motor gráfico y vamos a estar viendo un poquito de cómo hacer un juego en sus inicios, muy simple, pero como para que vayan teniendo una idea. Lo que quiero dejarles claro y que sepan es que para realmente ser un programador hay que investigar mucho, así que les recomiendo que si realmente están interesados, entren en Google y vayan a YouTube y yo les voy a ir dejando en las próximas clases algunos enlaces, algunas cosas de otros cursos, para que puedan avanzar, para que puedan aprender mucho más, porque en general los cursos siempre se quedan cortitos, y este es muy cortito, así que vamos a poder ver solamente lo básico como para que tengan una idea si les gusta o no, y si les gusta, bueno, como les digo, pueden avanzar un poco. Acá en la pantalla les dejo mi mail, así que si tienen alguna duda, si quieren mandarme un mail para preguntarme de más cursos o de algo del curso, me pueden mandar un mail a mí o pueden mandar un mail a Tecnofem también, y les vamos a estar respondiendo lo más pronto posible. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es qué es la programación. Si googleamos, yo soy bastante fanática de googlear las cosas primero. La primera definición que nos aparece dice que la programación es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una notación, un lenguaje de programación, de modo que pueda ser ejecutado por una computadora. Aunque existen muchos lenguajes de programación y muchos tipos diferentes de computadora, el primer paso es la necesidad de tener la solución. Ok, es bastante complicado, y muy poco resumido, porque primero tenemos que definir qué es un algoritmo, tenemos que definir un poco cuál es la idea. Ok, la idea de la programación entonces es básicamente, nosotros queremos que la computadora haga algo, en este caso un juego, ¿bien? Supongamos que queremos que en nuestro juego el personaje salte. Entonces, nuestro algoritmo sería, para resumírselos muy fácil, es como un proceso de pasos, varios pasos, uno atrás del otro, que tendríamos que hacer para que nuestro personaje salte. En este caso, tendríamos que agarrar el personaje,
tenemos que elegir una tecla, que va a ser la que salta, y tenemos que decirle al personaje que cuando apretemos esa tecla, salte. Ahora, ¿cómo le decimos a la computadora que haga lo que nosotros queramos? Porque la computadora no habla ni español, ni inglés, ni francés, ni ningún idioma que nosotros conozcamos. Entonces existen los lenguajes de programación. Siempre, digamos, hay muchos tipos de lenguajes de programación y dependiendo de cuál lenguaje de programación, se acercan más o menos a cómo habla una computadora. Para que tengan una idea grande rasgo, la computadora entiende solamente ceros y unos, eso es muy complicado, pero no entiende de letras y en números. Entonces, se crean estas cosas que se llaman lenguajes de programación, que las crearon personas, y por detrás lo que están haciendo es comunicarse con la compu. Como para nosotros es muy difícil hablar lenguaje de computadora, entonces nos hacen estos lenguajes de programación, que hay muy muchos, y que son como formas más fáciles de nosotros tener como indicaciones de cómo hablarle a la computadora. Vamos a ver un lenguaje de programación en este curso, muy poquito, que se llama C Sharp. C hasta numeral se escribe, ¿bien? Como para que sepan. Y ese lenguaje se va a comunicar con la computadora. Entonces vamos a aprender cómo decirle a la computadora que haga lo que nosotros queramos. Entonces decía que la programación es el proceso de tomar un algoritmo, que es este paso por paso de lo que vamos a tener que hacer, y codificarlo, o sea, y traducirlo, por así decirlo, en un lenguaje de programación. O sea, vamos primero a tener escrito en español. Y después lo vamos a traducir al lenguaje de programación que nosotros queramos, que hable con la computadora para que la computadora lo entienda y lo pueda ejecutar y pueda hacer lo que nosotros queremos que haga. ¿Bien? Espero que se haya entendido, pero eso es básicamente lo que es la programación. Entonces, nosotros lo que hacemos los programadores es hablar directamente con la computadora, es decirle qué es lo que va a hacer, qué es lo que nosotros queremos que pase y que haga, que es muy importante. Para que se den una idea, si estuvieron viendo los otros cursos, el taller que dio Nati, el taller que dio Ricardo, el taller que dio Coti, en los videojuegos hay muchas partes. ¿Bien? Por un lado tenemos la parte de producción, por un lado tenemos la parte de diseño, vayan a ver los cursos si no entienden mucho de qué hablamos, por un lado tenemos la parte de arte, que va a ser todo lo que vemos en el juego, ¿bien? El diseño nos va a decir qué es lo que va a pasar en el juego. Ahora, la programación va a ser que esas ideas, que la idea del juego y que el arte que tenemos no sean solo una idea, que pasen a ser algo que podamos hacer, que no sea solamente una película, por ejemplo, ¿bien? Que vamos a poder interactuar nosotros, que nosotros vamos a poder apretar botones y vamos a poder mover cosas de forma de que el juego haga lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, eso hacen los programadores, le dicen a la computadora qué es lo que queremos que haga. Lo cual para el juego, para cualquier juego, es muy importante, porque si no sería una película, ¿sí? O una idea genial, pero si no podemos interactuar con el juego, no juego. Vamos a responder otra pregunta que me parece súper importante para arrancar, que es ¿qué hace un programador de videojuegos? En la pantalla tenemos que dice que un programador de videojuegos se encarga de implementar las mecánicas, la estética y la historia dentro de la experiencia interactiva del juego. Las actividades que realizan los programadores de videojuegos son muy diversas, ya que existen distintos tipos de programadores para un videojuego. Ok, ¿qué significa esto? Implementar mecánicas. Mecánicas son todo lo que hace al juego un juego. O sea, que el personaje salte es una mecánica. Que el personaje corra es una mecánica. Que el personaje pueda interactuar con objetos, eso es otra mecánica. Todo eso significa que hay que implementarlo. Implementar significa que hay que hacer que funcione. O sea, que hay que programarlo. Que hay que decirle a la computadora que el personaje va a hacer esto, que con esta tecla va a saltar, va a correr, va. ¿Sí? Entonces, implementar la mecánica implica que vamos a hacer que el juego funcione. La estética significa que vamos a meter dentro de donde trabajemos todo lo que es el arte, que es lo que estuvieron viendo con la profe Coti. Y la historia, o sea que todo lo que se armó en la parte de game design, todo el diseño del juego, lo que nos dicen qué es lo que va a hacer el juego. También hay que meterlo en el juego, o sea, hay que hacer que todas esas cosas sucedan, ¿bien? O sea, alguien nos dijo que la historia del juego es una personita que corre eternamente. Bueno, pues tenemos que hacer que eso pase, no es solamente que se quede en una idea, sino que efectivamente el juego sea sobre eso, que sea así, que funcione, ¿bien? Entonces, eso significa que vamos a
Implementar mecánicas, estética y historia. Dentro de la experiencia interactiva significa que es, nosotros podemos interactuar con el juego, ¿bien? O sea que nosotros podemos tocar botones y hacer que se mueva, no como en una película que no podemos hacer nada, ¿okay? Que solamente lo podemos mirar. Y después explica que, bueno, que los programadores hacemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay programadores, por ejemplo, que se encargan de lo que se llama gameplay, que es justamente hacer que el juego funcione. Digamos, que el enemigo haga lo que tiene que hacer, que el personaje haga lo que tiene que hacer, o sea, todo lo que es lo que ustedes van a estar jugando, ¿bien? Lo que el jugador va a jugar, bien, eso es gameplay. Hay otros programadores que se encargan solamente de cosas como un poco más complicadas, más de atrás, que no se ven tanto, como de optimizar, que se llama, que significa que el juego sea más rápido, por ejemplo. En un celular sabemos que los juegos son más chiquitos que los juegos que podemos jugar en una computadora o en una Xbox o en una PlayStation. Eso se debe a que el celular es más pequeño, tiene menos memoria, tiene menos potencia, ¿bien? Entonces, para hacer un juego que capaz es un poco más grande en el celular, bueno, necesitamos que esté como optimizado, que sea como lo más veloz que pueda, que no nos ocupe espacio al pedo, que esos son un montón de detalles que por supuesto no los vamos a llegar a ver en este curso, pero sí me gusta que tengan en cuenta que, digamos, que en cada plataforma corren distintos tipos de juegos y que hay distintos tipos de programadores que no solamente, no siempre hacen lo mismo, ¿ok? Incluso hay programadores que a veces no les toca o no tienen que meter el arte, que lo va a hacer otro, o que dentro de un equipo hay varios, entonces uno se encarga de meter el arte en el juego y otro se encarga de simplemente hacer los enemigos y otro se encarga de hacer el personaje, como que se pueden separar las tareas. Pero bueno, así que eso es un programador. Ahora vamos a pasar a una pregunta muy importante, que es donde vamos a arrancar. Y es, ¿qué es un motor gráfico? Un motor gráfico o motor de juegos, que a veces se lo llama, es donde nosotros vamos a trabajar, ¿bien? ¿Conocen los programas Excel o Word? Word, por ejemplo, sirve para hacer documentos de texto. Excel sirve para hacer planillas de cálculos y cosas. Y PowerPoint sirve para hacer presentaciones, que seguramente muchos hayan hecho, aunque sea en el secundario, alguna presentación. Bueno, un motor gráfico es un programa. O sea, se instala en la computadora y se abre como cualquier programa. La diferencia es que este programa hace juegos, ¿bien? Acá les muestro algunos. Estos son los nombres. Tenemos Unity, Unreal, Construct 2 o CryEngine. Son cuatro. Hay muchos más. Y la verdad es que no vamos a ver todos porque no tiene sentido. Pueden buscar, pueden ponerme en los comentarios cuáles otros. Si conocen a alguien, alguno más. O si les interesaría saber algo sobre algún otro. Lo que tiene de, como para algunos datos. Unity y Unreal, que son los primeros dos, son gratuitos y son muy grandes. Se usan muchísimo en la industria a nivel profesional. Son excelentes y son muy grandes. Y se puede trabajar muchísimo. O sea, son realmente ilimitados, digamos. Entonces, se pueden hacer cosas muy buenas. En Unity lo recomiendo más si, por ejemplo, si tienen que hacer un juego 2D y quieren uno de estos programas, yo iría por Unity. Porque Unreal no está tan preparado, pero Unreal, por ejemplo, es para 3D impresionante. Aún así, cada uno tiene sus pros y sus contras. Lo pueden googlear o pueden dejármelo en la sección de comentarios si les interesa saber un poco más cuál es la diferencia. Nosotros vamos a trabajar con Unity, porque para empezar está bueno, es fácil y vamos a hacer algo 2D, así que nos viene muy bien. Unity tiene una plataforma de aprendizaje muy, muy, muy interesante, que les voy a dejar algunas ideas y me parece que pueden googlear por ahí y buscar porque realmente para aprender Unity tienen mucha información en internet, ¿sí? No digo que en los otros no haya, pero Unity está muy bien preparado para que aprendamos a usarlo, así que vamos a sacar provecho de eso. Constructos es gratis en una parte, pero en cierto punto te limita y te pide que lo pagues, ¿bien? Con lo cual pueden hacer cosas bastante rápido y son muy divertidas, pero eventualmente, si quieren seguir avanzando, van a tener que comprar el paquete premium. Y con CryEngine, la verdad es que no lo he usado, así que no les puedo decir muy mucho. Sé que es un programa muy bueno y si quieren investigar un poco, me pueden dejar en la sección de comentarios también qué les pareció o qué opinan o si quieren que hagamos un poquito en la próxima clase, les cuento un poquito más. Pero bueno, nos vamos a centrar en Unity.
Unity, esta es la visión cuando abrimos Unity, pero antes de que les explique un poco cómo funciona para que no nos volvamos locos porque es enorme, les voy a mostrar cómo se instala un poquito, muy rápido. La instalación está muy fácil desde la página, así que en realidad les voy a mostrar a dónde entrar y cómo entrar para que ustedes lo hagan, instalen el programa en sus compus y puedan chusmearlo conmigo. Bueno, en el PDF y acá en pantalla les dejo el link de lo que vamos a estar haciendo en este momento. Si no quieren abrirlo, pueden buscar en Google unity.com y simplemente lo abren. Bueno, y les voy a mostrar. Esta es la primera pantalla apenas abrimos la página de Unity, ¿ok? Vamos a ir acá a este botón que dice Comencemos. Se nos abre y acá nos dice los precios. No se preocupen porque esto dice empresa, ¿ok? No somos una empresa, somos una persona, así que vamos a ir a persona. Tenemos dos opciones, estudiante o personal. Les diría que agarren el estudiante si tienen la posibilidad. El problema es que tienen que estar inscritos en una institución educativa y por ahí puede ser engorroso porque no estamos inscritos, ¿sí? Así que lo vamos a hacer más fácil y vamos a ir a personal. Acá abajo, para que lean, dice que los requisitos para poder usar este es que los ingresos o fondos sean inferiores a 100 mil dólares en los últimos 12 meses. ¿Qué significa eso? Que si hacen un juego y les va tan bien como para ganar 100 mil dólares, pues van a tener que pagar el premium. Por ahora no hace falta, ¿ok? Así que apretamos acá en Comencemos y nos va a prender esto. Bien, acá vamos a abrir el que dice usuarios principiantes, porque usuarios recurrentes, pues no somos, ¿ok? Apretamos Comienza aquí, nos da los términos y condiciones y acá decimos que no tenemos más de 10 mil pesos. Creo que son 10 mil dólares, así que no se preocupen. Que no hemos recaudado esa cantidad, que no tenemos el Plus ni el Pro y que aceptamos la ley. Ok, si la quieren lo pueden leer ahí y si no, aceptan y descargan. Les va a aparecer un cosito de descarga, van a donde quieran guardarlo y descargan, ¿ok? Y se los va a abrir este cuadradito. Demora un ratito en descargar y una vez que esté descargado, lo abrimos y va a aparecer esto. Le decimos que sí. Aparece este cuadradito que dice si aceptamos los términos y condiciones. Vamos a dar en aceptar. Vamos a decirle dónde descargarlo y vamos a apretar en instalar. ¿Ok? Y se les va a instalar. Tienen que seguir los pasos de ahí. Yo ya lo tengo instalado, con lo cual no les puedo mostrar cómo es todo el funcionamiento. Pero sepan que es súper, súper, súper fácil. De hecho, acá tengo el manual de descarga, por ejemplo. Acá, una vez que entramos, nos va a decir. Les voy a dejar este link, vamos a hacer así, para que tengan, en caso de que tengan alguna duda, pero acá van a elegir cuáles son las cosas que quieren descargar. Un dato importante es si quieren apretar este botoncito de acá, que dice Android Build Support, ¿ok? Si aprietan ahí, puede ser de utilidad. En caso de que no lo hagan, no importa, ya vamos a verlo. ¿Por qué les digo que lo pueden descargar? Porque si descargan eso, cuando estemos terminando el curso, vamos a tratar de exportar un juego para sus celulares para que lo puedan probar, ¿sí? Y para eso vamos a necesitar ese botoncito. Así que si lo tienen descargado, mucho mejor y nos va a facilitar un poquito al final, ¿ok? Ahí les dice cuánto memoria necesitan. En este caso es bastante. Pero creo que pueden. Nada, fíjense. Esos son los básicos. Yo diría que instalen exactamente eso. Si no le van dando a aceptar a todo, ya está medio preparado para configurarse automáticamente bien, ¿ok? Les va a decir en dónde quieren instalarlo, ya que tienen algunas informaciones, ¿ok? En caso de que lo vayan instalando. Si tienen alguna duda, me la dejo en los comentarios. Es bastante simple la instalación. Eso. Así que vamos a instalar Unity y una vez que terminamos, vamos allá. Ahora voy a abrir el programa y vamos a ver cómo es un poco Unity y les voy a explicar un poquito de qué sirve cada cosa que tiene para que no se sientan agobiados con la cantidad de pestañas y cositas que tiene Unity, ¿ok? Bueno, acá tengo abierto Unity Hub, ¿sí? Unity Hub es una plataforma que está previa a abrir Unity y es lo que nos va a instalar cuando veamos las instalaciones. Así que
Les voy a mostrar un poquito qué pasa cuando lo abren, ¿ok? De este lado, bueno, me dice que tengo una actualización pendiente, así que ustedes probablemente ya lo tengan actualizado. Si no lo tienen actualizado, aprietan ahí y le dan Restart Now on Install. Yo no lo voy a hacer ahora, si no nos demoramos. Y tienen esta pestaña, que es de proyectos. Esta pestaña que se llama Learn, que es de aprendizaje, que está muy buena, se las recomiendo. ¿Por qué? Porque tienen un montón de cosas para aprender. Tienen como mini proyectos que ya están hechos, que los pueden abrir, los pueden probar. De hecho, eso vamos a hacer nosotros. Vamos a abrir un proyecto ya hecho. Vamos a tratar de trabajar sobre eso. ¿Para qué? Pues porque no tenemos tiempo para poder crear todo esto. Y lo que sí queremos hacer es probar un poquito para agregar algunas mecánicas y que funcione de la forma que queremos el juego, ¿ok? Tienen tutoriales, son muchos videos que te explican un montón de cosas sobre Unity que también son muy buenos y los recomiendo. Así que si quieren empezar por ahí, es un buen lugar para empezar. Tienen esto que se llama Community, que es la comunidad, que significa gente que usa Unity. Y acá tienen opciones, por ejemplo, Answers son respuestas y es gente que ha escrito preguntas y están las respuestas de dudas que tiene la gente. Así que pueden tener, si tienen alguna duda, pueden entrar ahí. Tienen formularios, tienen un blog, lo pueden chusmear. Tienen grupos, tienen ayuda en vivo, ¿ok? Pueden mirar todo eso también, es muy interesante. Y acá tienen installs, que se llama. Acá es donde ustedes van a tener Unity instalado. Si todavía no se les instaló y solamente se les instaló el Unity Hub, que es esto, vamos a apretar acá en Add, que significa agregar. Y vamos a elegir una versión. Les recomiendo que elijan esta última siempre, que es la que está recomendada. Pero también pueden descargar, por ejemplo, esta que es la última, que es la 2020. Eso como ustedes quieran. Yo en este momento tengo descargada la 2017.4.8 y la voy a dejar a esa porque son todas muy parecidas. Lo único que tienen que tener en cuenta es que si van a estar usando una versión y pasan el proyecto a otra versión distinta de Unity. Probablemente les tire algún cartel de capaz estos tienen un error. En general no son muy comunes, a no ser que estén en cosas muy, muy, muy puntuales, así que no se preocupen. Pero para que sepan, traten de mantener siempre la misma versión, por lo menos en el mismo proyecto, ¿ok? Si están trabajando en un juego, usen esa versión hasta que lo terminen y cuando quieran pasar a otro juego, si quieren usar una versión más nueva, pueden, ¿ok? Y acá le van a dar Next y les va a dar las instrucciones para poder descargarlo. Este es el que yo les decía que tienen que hacer clic, que nos va a servir para lo que viene. Si lo quieren, lo agregan, si no, no. ¿Ok? Yo voy a poner cancel porque ya lo tengo. Aquí está en proyectos, acá podemos crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Add es agregar y es básicamente si tienen un proyecto que no aparece acá porque ya lo tenían o porque lo descargaron de algún lado. Bueno, entonces lo van a agregar acá, ¿ok? No es muy importante, con lo cual no lo voy a mostrar ahora. Apretan New y les va a decir crear un nuevo proyecto. En este caso está usando Unity 2019.4, que es el que yo tengo. Bien, acá tienen algunas opciones, que es usar en 2D o en 3D, o algunas otras que la verdad es que yo no les he usado nunca, pero tienen como algunas opciones nuevas, que esto es bastante nuevo, que son opciones ya como prearmadas, que están buenas. Por ejemplo, acá hay uno 2D Platformer Micro Game. ¿Qué significa esto? Es un juego de plataforma. Plataforma es cuando Mario Bros. Weekend, el personaje corre, salta y va jugando en 2D, como con un piso. Y bueno, Mario Bros. Es el claro ejemplo. Eso es un juego de plataformas. Micro Game significa que es un juego pequeño. Entonces, este juego ya tiene prearmado esta descarga, tiene un juego prearmado 2D en Micro Game. Este es el 2D común, viene vacío por defecto. Y acá hay un montón más, por lo que veo: un karting, un juego móviles para teléfono, un juego de teléfono 2D, un juego de teléfono 3D. Yo voy a abrir el 2D común. Acá en el proyecto nuevo le pongo clase 1. Y lo vamos a guardar en la carpeta que ustedes quieran. Aprietan ahí. Me eligen, en este caso yo lo voy a guardar en el escritorio. Selecciono y ahí estoy en el escritorio, ¿ok? Y aprietan Create y creamos el proyecto. Demora un ratito. Bueno,
Ya que está abierto el proyecto, corté esta parte para no tener tanto tiempo de espera. Por ahí demora un poquito, sobre todo cuando acabamos de crear el proyecto, pero es normal. Después se va a abrir un poco más rápido una vez que ya esté, se lo hayan abierto. Y cuando hagan cambios grandes, capaz que también demora, ¿ok? No se preocupen por eso. Ok, tenemos. Esto es Unity. ¿Qué vamos a ver? Todos estos pedacitos, ¿sí? Son distintas cosas que se pueden usar. Pero para que no volvamos locos, yo les voy explicando cada uno de ellos. ¿Bien? Tenemos. Por un lado, lo que me parece más importante es la escena. La escena es donde vamos a crear y poner todos nuestros objetos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, ahí está la cámara, ese cuadradito es lo que se va a ver, ¿sí? Podemos poner dentro lo que queramos, los personajes, el escenario, todos los objetos van ahí adentro. En este caso vamos a crear un cubo, ¿sí? Para que se vea ahí. Este cubo en realidad es en 3D. Nosotros lo estamos viendo en 2D. Acá tenemos un botoncito que es para ver en 2D o en 3D. Ahí se ve en 3D y ahí se ve en 2D. Las cosas en 3D o en 2D, en 3D en general tienen luces. O acá le sacamos las luces y se ve que en realidad es blanco. ¿Bien? Y si quisiéramos cambiar el color, podemos agregarle esto que se llama material. Son cosas un poco específicas. No vamos a ver todo esto porque nosotros no vamos a hacer en 3D, ¿ok? Pero si siguen alguno de los cursos que yo les dije, o los tutoriales, todas estas cosas están súper bien explicadas, vienen de detalle. Así que les recomiendo que vayan a verlo. Y si ven alguno y me quieren dejar los abajo en los comentarios para que otros puedan verlos, alguno que les haya gustado o que les pareció, me los dejan acá. Me parece que está bueno. Ok. Bien. Entonces, puedo tener un cubo. Puedo tener. El personaje, puedo poner todo el arte acá. En la escena se va a ver todo, 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 todo lo que haya, ¿ok? Acá tenemos lo que se llama hierarchy o jerarquía en español, que es donde se van a ver cada objeto, ¿ok? Acá tenemos cada objeto que está acá. En este caso tenemos una cámara, que es lo que va a hacer que se pueda ver un juego. Y vamos a tener nuestro cubo, ¿bien? Acá se pueden agregar muchísimas cosas. Y lo que tiene. Por eso se llama jerarquía. Si se fijan acá, dice Sample Scene, que es el nombre de nuestra escena en este momento. Ahora les explico qué son las escenas. Bien. Y si se fijan, estos objetos están como dentro. O sea, los podemos cerrar, los podemos abrir. Estos objetos están dentro. Dentro de cada objeto puedo poner más objetos. Puedo como agruparlos en combos de objetos para después poder moverlos todos juntos. Por ejemplo, yo puedo agregar otro cubo más acá. Bien. Y puedo decir que este cubo sea hijito de este otro cubo. Entonces. Cuando yo muevo este cubo, se mueven juntos. Pero si yo muevo el chiquitito, pues el chiquitito se mueve solo, ¿ok? Porque el chiquitito es independiente, pero. O sea, el chiquitito está solo, no, no, el grande no depende del chiquitito, ¿bien? Pero el grande es el padre, con lo cual el chiquitito depende de él, ¿bien? Si les queda alguna duda de eso, también, por favor, déjenmela en los comentarios y vamos a tratar de aclarar un poco más. Pero como de nuevo es un curso muy básico, introductorio y hay que hacerlo rápido, vamos a ir como más rápido posible. Esta es la jerarquía. Dentro de la jerarquía podemos elegir nuestro objeto. En este caso voy a elegir el cubo más pequeño. Bien. Y podemos ir a esto que se llama inspector. Inspector, como si fuera el inspector Sherlock Holmes o. Inspector es de inspeccionar. Bien. ¿Qué hace el inspector? El inspector nos va a decir cuáles son las características de cada objeto. Todos los objetos siempre van a tener esta cosita que se llama transform. Tiene como pestañitas adentro que van a ser las distintas características y le podemos agregar más, ¿ok? Podemos agregarle muchas. Este lo va a tener siempre. ¿Qué es esto? Nos dice la posición de nuestro objeto en X y en Y. Si han visto matemática y vieron, no me acuerdo los nombres, pero las reglas, X siempre es así y siempre es así. Si trabajamos en 3D tenemos un Z, ¿sí? Ya nos complica todo, pero en 2D el Z lo podemos tener en 0 o lo podemos trabajar dependiendo de profundidad. Solo vamos a ver un poco más adelante. Si tenemos tiempo, para que quede un poco más claro. Después tenemos la rotación, se puede rotar. Bien, bueno, en este caso en X rota en 3D, así que lo vamos a dejar en 0. En Y rota también en 3D, si se fijan. O sea que lo vamos a rotar en Z.
perdón, le dije a Z. Si lo movemos en Z, vamos a ver cómo rota ahí, ¿ok? Podemos cambiar el número o podemos agarrar la Z y estirarlo para un lado o para el otro. Eso es una buena forma de mover las cosas. Y por último tenemos la escala. La escala es el tamaño, ¿eh? Y si fijan acá, si aumenta la escala o disminuye, en realidad, si está en negativo, pasa a ser positivo, es lo mismo. Con la escala podemos agrandarlo o achicarlo en los distintos ejes. Si se fijan, este es el eje que no estamos viendo. Este es este. Y este es el X, ¿ok? O sea, en escala podemos agrandar y achicar, en rotación lo vamos a mover y en posición lo vamos a acomodar en donde nosotros queramos, ¿ok? El cubito nuestro tiene otras cosas. Tiene un mesh filter, que en este momento no lo vamos a ver y no es importante. Tiene un mesh renderer. Los renderer significa cosas que se van a ver, ¿ok? Y tiene un box collider que se llama. Los colliders son como si fuera un cubo que tiene nuestro cubo, ¿ok? Nosotros lo podemos ver acá. En 3D se ve un poco mejor. Es esa línea verde que se ve alrededor. Y lo que hace el collider es hacer que ese objeto sea como duro, ¿ok? O sea, si vos tenés un objeto que no tiene collider, otros objetos lo van a traspasar como si fuera un holograma. Y si tiene un collider, va a ser un objeto pesado, si tenemos, es como una pelota, ¿ok? Vamos a poder pegarle, vamos a poder tocarla. Hay muchos otros objetos, muchas otras cosas. Acá le podemos agregar. Les voy a agregar otro y les voy a mostrar que otro que es muy importante también. Pero una vez que vayamos armando nuestro proyecto un poco más adelante, se los voy a mostrar un poquito más en profundidad. Y de nuevo, si miran los tutoriales, les va a ser mucho más fácil porque esto de nuevo es muy instructorio. Y hay muchos tutoriales muy buenos en donde pueden ir a empezar viendo cada cosita de esta bien en profundidad para que la entiendan totalmente con tiempo. ¿Ok? Lo que voy a agregar acá se llama Rigid Body y es una cosa poco complicada, pero me parece que está bueno que lo veamos así muy rápido. El Rigid Body hace que nuestro objeto sea movible, que sea como, tratamos de que sea lo más realista posible, ¿ok? Es como un objeto que le da físicas o que le da un poco de realidad, ¿ok? Tiene algunas características, dentro de cada una de estas cosas tenemos características, ¿ok? Que podemos modificar para hacer distinto a nuestro objeto. En este caso tenemos este que se llama más. Todo es en inglés, así que es importante que si no saben mucho inglés, se fijen de traducirlo. O sea, que vayan buscando en Google o en traductor cada palabra. No viene en español, creo, el programa. Así que si hay alguna palabra que no entienden o que no saben, la buscan y si no, me preguntan. Pero bueno, es importante aprender inglés, así que quienes no saben inglés les recomiendo que traten de aprender. Les puedo recomendar una plataforma que se llama Duolingo, que es gratis. Esto no es ningún tipo de chivo ni está sponsoreado, pero a mí me resultó, me gusta, está buena, me parece que es práctica. Para quienes no saben y para quienes saben un poco, pero practicar también está buena. Es súper importante el inglés, chicos, así que más que recomendado que aprendan, sobre todo si les interesa toda la parte tecnológica. Quieran o no, eventualmente les va a ser de utilidad y van a ir aprendiendo con el tiempo, o sea, aunque no quieran, digamos, pero si tratan de aprenderlo les va a ser mucho más fácil. Bueno, entonces, el primer objeto que el primer la primera característica que tenemos acá se llama masa. La masa es, quienes han visto en física tendrán un poco más ideas, quienes no, es como la cantidad de volumen que tiene algo, ¿ok? O sea, un algodón de azúcar no tiene la misma masa que una pelota de fútbol, ¿bien? Porque el algodón de azúcar es todo como suavecito y mucho aire, y la pelota de fútbol es toda dura, ¿ok? Entonces, mientras más masa tiene, es como más robusto, más pesado, ¿sí? Entonces, le subimos la masa cuando queremos que sea algo pesado. Por ejemplo, si vamos a hacer una pelota, queremos que rebote, capaz que le sacamos un poco de masa, y si queremos que sea dura y caiga y no se mueva, le vamos a poner mucha masa para que sea una cosa súper pesadísima. Este drag no lo vamos a usar mucho, pero es como se arrastra, digamos. Ok. Tenemos
Este tampoco lo vamos a usar. Estas cosas vean, las pueden ver más adelante o las pueden ver en los videos, pero les voy a mostrar las importantes. Esto es para que use gravedad, ¿ok? Si le ponemos que sí, que use gravedad, el objeto va a caer. Y si no tiene otro objeto que también sea duro, que sea con collider, o sea, que no sea como un holograma, y se va a chocar. Si esto es un holograma, va a traspasar. Y si no hay nada, va a pasar para abajo y va a caer, 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 caer eternamente, ¿okay? O sea que queremos, sí o sí, que si tiene gravedad, que choque, ¿sí? Se pueden poner otras cosas, por ejemplo, se pueden poner algunas cosas para que reboten. Entonces, si tienes una pelota y tiene gravedad, rebota en el piso y vuelve a levantarse hasta que eventualmente se cae, ¿bien? Porque puedes ponerle gravedad y puedes tratar de que sea lo más real posible. Eso hay que ir ajustando las cositas, pero lo vamos a ver un poco más adelante cuando tengamos un proyecto en donde mirarlo. O sea, algo con un poco más de imágenes y que sea más lindo, ¿ok? Pero ahora es como para que vean cómo funciona todo. Skinematic es un botón que sirve para saber si se puede mover o no, ¿ok? O sea, si es movible o no. Pero bueno, hay muchos detalles. Este collision detection es si va a estar recibiendo el contacto con otros colliders, con otros objetos duros o no. Esto es para frizar las posiciones o las rotaciones. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tenemos una pelota, si no lo tenés frizado, va a rodar y va a girar, ¿ok? Si tiene frizado, capaz que se queda y cae así, pero no se mueve, ¿ok? Si tenés frizado la posición, por ejemplo, capaz que cae hacia abajo, pero no se puede mover los costados, porque tenés frizada la X, por ejemplo, o al revés, ¿sí? Se puede mover hacia los costados, pero no puede moverse hacia arriba porque está frizado. Frizado significa congelado, es quieto, ¿ok? Y bueno, eso no es importante. Eso es como para que tengan una idea. Ahora les voy a ir explicando un poquito más las otras pestañas. Bueno, continuando con las distintas partes de Unity. Otra parte muy importante del juego que les voy a mostrar es esta pestaña que se llama Game. La pestaña Game lo que va a hacer básicamente es mostrarnos qué está pasando en nuestro juego. O sea, tenemos una cámara y esa cámara va a estar grabando. Y eso que graba es lo que realmente se va a ver en el teléfono. Bien, puede haber muchas otras cosas por fuera que capaz más adelante van a entrar a la pantalla o lo que sea. Pero la cámara es lo que va a estar grabando todo. Y la pestaña Game va a ser la que nos va a mostrar todo lo que está pasando dentro de la cámara, ¿ok? En este caso tenemos nuestros dos cubos, se ven en negro. ¿Por qué se ven en negro? Porque estos cubos son en 3D y necesitan luces, ¿bien? O sea, el mundo real y las cosas en 3D necesitan luces. Yo ahora le voy a agregar unas luces como para que lo podamos ver un poquito mejor. A ver, vamos a poner la luz de este lado. Y ahora se ven en blanco, ¿ven? Si no tiene luz, se ve en negro porque si no tiene luz algo, se ve en negro en general. Y el fondo es azul porque está elegido así. Eso es dentro de la cámara, ¿ok? Ya lo vamos a ver todo mucho, mucho más en detalle, o un poco más en detalle, teniendo en cuenta que es un curso muy básico, pero como para que tengamos una idea una vez que podamos hacer un jueguito o algo un poco más ilustrativo, digamos, que nos pueda mostrar realmente lo que se puede hacer, ¿sí? Pero ahora quiero que vayan viendo las distintas partes nomás. Entonces, ven, acá tenemos el inspector de nuestra luz, que también tiene el transform, como les había explicado hace un rato, y tiene la luz. La luz, por ejemplo, puede cambiarse el color. Entonces, si le ponemos en rojo, como era blanca nuestros cubos, van a tomar el color y se van a hacer rojos. Si yo lo pongo en azul, lo mismo. Fíjense que casi que se une con el fondo. Si lo pongo en rosa, si lo pongo en amarillo o en verde, naranja. Bueno, la luz le puede dar tonalidad, digamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una habitación y queremos que se vea medio roja, porque es, no sé, algo medio de terror o algo así, le ponemos la luz roja y todas las tonalidades como que se ponen en rojo. Lo cual está muy bueno para poder trabajar algunas cosas muy interesantes. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar en 2D, lo que significa que no necesita luces, porque son como si fueran figuritas en 2D, ¿bien? Son dibujitos, figuritas. Y al ser planos no necesitan luces. ¿Bien? Unity trabaja el 2D y el 3D diferente, ¿sí? Además, en 2D no hay sombras, entonces tampoco necesitan luces. Las luces, por ejemplo, en 3D pueden hacer sombra. Entonces, si vos tenés un objeto que se mueve, puede tirar sombra por atrás. Entonces, puedes hacerte cuenta que hay un sol, por ejemplo, y dar la vuelta al mundo y que la sombra vaya cambiando de lugar, ¿ok?
Se pueden hacer muchas cosas. Quiero que entiendan que se pueden hacer muchísimas cosas, infinitas, lo que se les ocurra realmente. Otra pestaña que está siempre por acá es esta que se llama Project. Esta carpeta que se llama Project tiene esto de favoritos, que no es muy importante, digamos, pueden ir agregando cosas ahí como favorito, poniéndole la estrellita acá. Pero lo que sí nos interesa es esta carpeta que se llama Assets. Esta que se llama Packages, la vamos a dejar un costo. Esta que se llama Assets tiene todo lo que va a tener nuestro juego, ¿bien? En este caso tiene las escenas, que ahora les cuento qué son. Y los cubos los creamos directamente en la escena, con lo cual no existen. Pero si nosotros, por ejemplo, creáramos un cubo acá, lo puedo arrastrar así y tengo un cubo, ¿bien? Y lo voy a guardar acá. ¿Qué significa que lo guardo acá? Significa que cuando yo quiera, lo puedo volver a usar, ¿sí? O sea, puedo volver a tirar un cubo y es exactamente el mismo cubo. Esto se hace, por ejemplo, si yo tengo un enemigo, ¿no? Y lo quiero usar muchas veces ese enemigo, entonces lo guardo en el proyecto. Y después ese enemigo lo pongo muchas, muchas, muchas veces. Y es el mismo enemigo con todas las mismas configuraciones. Eso se lo conoce como prefab. O se escribe prefab, como en larga. Y es como, es como prefabricado. Es como un poco la definición. Es un objeto que ya viene como por defecto con muchos detalles. Y que lo vas a poder replicar muchas veces, tantas veces como quieras en el juego. De esa forma vamos guardando las cosas. Pero acá adentro también, por ejemplo, puedo crear un... Bueno, se pueden crear muchísimas cosas, como se ve acá. Podremos ir viendo algunas y otras las van a ir investigando ustedes. Se puede crear un material, por ejemplo, que va a llamar cubo verde. ¿Bien? Y este material va a ser verde. ¿Bien? Le vamos a poner que sea verde. Entonces vamos a ir al cubo. A ver. Vamos a ir al cubo. Y le vamos a poner el material, se lo pueden arrastrar así, o también pueden ir al cubo en sí. A ver, este es el cubo que venimos. Y acá donde dice material lo pueden arrastrar acá, en el mesh. ¿Ven? El mesh renderer lleva un material. Lo podemos elegir acá, o podemos ir a este puntito y elegirlos de acá, ¿ok? Bien, entonces este tiene el cubo verde. Ahora, si yo al cubo verde lo cambio y lo hago rojo, todo lo que tenga ese material va a cambiar de color, ¿ok? O sea que el material hace que a quien lo tenga va a seguir siempre las instrucciones de ese material. Y si muchos lo tienen, todos van a seguir las instrucciones del material. Por ejemplo, nos podría servir para si queremos jugar con que haya muchas pelotitas de colores, por ejemplo, muchas pelotitas rojas, ¿no? Y queremos que vayan cambiando de color, a ponerle tenemos muchas pelotitas rojas y muchas pelotitas verdes. Y a las rojas, vamos a decir que a veces sean rojas, pero que cada cierto tiempo sean rosas. Y si son rojas nos matan, y si son rosas nos ayudan, ¿bien? Entonces directamente le podríamos cambiar el material le podríamos cambiar de color, y todas las pelotitas cambiarían de color al mismo tiempo, ¿sí? Es un ejemplo. Pero bueno, la idea también es que no tengamos un material para cada cosa, sino que podamos reusarlos, y de esa forma también ahorramos espacio, ¿no? Porque todas estas cosas, cada cosita que ponemos, ocupa un espacio, ¿sí? Ocupa, nada, lugar. Y cuando hablamos de esto de optimizar, cuando hablamos de que si lo queremos llevar a un celular, mientras menos cantidad de cosas tengamos, es mejor, ¿ok? Así como para que tengan una idea. Y acá tenemos esta cosita que se llama consola. La consola por ahora no la vamos a usar, probablemente la usemos de acá un par de clases. Pero lo que hace es ir diciéndonos qué está pasando dentro de nuestro juego. Eso está muy bueno, o sea, podemos como que ir poniendo que nos vaya avisando a dónde llegó. Entonces, si saltamos, podemos decirle que nos muestre en esa consola, cuando ya saltó, que nos diga, ok, ya saltó, estamos, tipo, además de que lo vemos saltar, nos aseguremos de que realmente saltó, ¿sí? Y si no salta, podemos averiguar por qué no saltó, qué pasó, qué cosa por dentro, porque lo que tiene la programación a veces es que uno piensa que va a funcionar muy bien, y a veces tenemos cosas que se llaman bugs, que son pequeños errores que nosotros no nos dimos cuenta, y puede ser cualquier cosa, pueden ser cosas muy simples y muy bobas, pero si no nos damos cuenta a tiempo, cuando pongamos play, probablemente no funcione como queremos. Entonces, tenemos que hacer esto, que es ir tirándonos alertas de qué es lo que está pasando para asegurarnos en dónde está el problema y qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que está funcionando mal, ¿okay? Así que la consola nos va a servir de mucho, pero por ahora no. Y acá tengo una más, que en realidad no siempre está visible. La voy a poner acá si se las muestro. Y de hecho, ahora no tiene nada, se las voy a tener que mostrar un poco más adelante, que se llama Animator y que es para manejar las animaciones de los personajes. O sea, los personajes van a ser una figurita estática, ¿no? Va a ser una figurita que tiene una pose, así.
Y la única forma de que pase a otra pose es animándolo y que tenga muchas otras posiciones para que pueda pasar a correr o a saltar cuando nosotros querramos, sin que lo haga cuando sea, ¿ok? O sea, cuando salta tiene que hacer la animación de salto y cuando corre tiene que hacer la animación de correr. Cuando se queda quieto tiene que hacer la animación de que se quede quieto. Y es importante que lo configuremos eso, ¿ok? Así que este también nos sirve muchísimo, pero bueno, por el momento no tenemos ninguna animación, así que no les puedo mostrar más detalles. Se los voy a ir mostrando en la medida en que los vamos aprendiendo a usar bien. Y si cierran alguna de estas, por casualidad, por ejemplo, que yo hago acá, Close Tab, la cierro sin querer, por ejemplo, la puedo ir a buscar acá en Window, en general. No, este es en animación. En animación está acá Animator, y si se fijan acá en general están todas las que ya vimos. Y hay un montón más, ¿ven? Acá hay otras de animación, hay de audio, hay de 2D, hay un montón de pestañas que les van a ir sirviendo. Acá hay una que vamos a usar nosotros, que se llama Asset Store y se conecta a Internet y nos permite bajar cosas que Unity nos provee, o sea que la empresa misma hizo para que nosotros podamos usar gratis. Algunas otras son pagas, pero vamos a usar gratis. Y acá es casi como entrar a Internet. Bueno, ahí está medio lento, pero ven, si se fijan, bueno, ahora estamos justo en los días del Black Friday, así que están como descuentos algunas cosas. Pero bueno, de esto vamos a estar chusmeando un poco más adelante. ¿Ven? Pueden comprarlas y meterlas en su juego. Vamos a usarlo un poco más adelante. Les voy a mostrar bien cómo se hace eso. Así que eso más o menos. Por último, les quiero contar un poquito qué es una escena, para que tengan una idea. Como vieron, dentro de la jerarquía, estuvimos poniendo los objetos que iban a estar adentro del juego, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer un juego con varios niveles o que tenga varios mundos? O la realidad es que lo podemos separar como queramos, ¿ok? Entonces esto se separa en escenas, ¿bien? Como si fueran las escenas de una obra de teatro, ¿ok? Cada escena que se hace en una obra depende de cada persona, puede ser una escena, entonces siempre una sola escena o pueden ser muchas, ¿ok? Pero por lo general en un juego tenemos por lo menos algunas. Por ejemplo, el inicio, bien, todo lo que sería los botones que dice Start, que dice los controles de la vibración, los controles de volumen. Bueno, eso por ejemplo podríamos ponerlo en una escena, bien. Y hacemos otra escena después, que es como a dónde pasa, bien, como si fueran las distintas pantallas. Y va a ir haciendo como transición entre una y otra. La siguiente podría ser el juego en sí, si vamos a hacer por ejemplo un runner, bien, que son como el Subway Surfers, que el niño que va corriendo y corriendo y corriendo, y que el juego siempre es el mismo, bien. Entonces podemos hacer una escena larga y que el personaje siempre va corriendo y no necesitamos otra. Pero también, por ejemplo, podemos tener un juego que tiene niveles o tiene mundos, como Mario que tiene mundos. Entonces cada mundo podría ser una escena, ¿ok? Dentro de la escena vamos a meter todos los objetos de nuestro juego. Vamos a meter las imágenes, vamos a meter los sonidos, todo lo que haga falta en el juego, bueno, lo vamos a tener ahí, ¿ok? Entonces, la escena es eso, es cada mundo, cada grupo de cosas que va a tener todo, ¿ok? Eso se guarda y se va agrupando así. Entonces vos guardas la escena 1, guardas la escena 2, ¿sí? De hecho, si se fijan arriba, dice Sample Scene, es que significa escena de prueba, ¿ok? Si no la guardamos, esa escena se borra. Y si la guardamos, esa escena nos queda. Y cuando abramos de nuevo el programa, vamos a tener lo mismo, lo último que habíamos tocado, ¿sí? Así que nada, como para que les quede ese detalle muy claro. La próxima clase no vamos a abrir Unity probablemente. Si tengo tiempo, sí, pero no creo. Pero la otra ya sí. Y les voy a mostrar también cómo importar, que se llama, cómo meter en el proyecto, en Unity, cosas. Imágenes, fotos que pueden llegar a servir. O sonidos, ¿sí? Animaciones, objetos en 2D, objetos en 3D. Todo lo que nos haga falta. Materiales, ¿sí? Así que eso lo vamos a ir viendo en la próxima clase.
que nos veamos. Pero bueno, por ahora espero que les haya quedado claro algunos conceptos. Y me dejan en los comentarios si les quedó alguna duda, si quieren saber algo más. O si alguien vio algo que me faltó. O dije que iba a decir y me olvidé. Y se los comparto después o se los digo en la clase que viene. Bueno, y llegamos al final de la primera clase. Espero que la hayan disfrutado. Espero que les haya quedado algo de todo esto. La mayoría de las cosas las vamos a seguir viendo, así que tranqui. Pero bueno, espero que hayan entendido aunque sea qué es la programación. Así muy, muy, muy simple que hacemos los programadores. Quiero que sepan que es muy divertido. Puede parecer un poco difícil, pero la realidad es que es muy divertido. Es muy divertido encontrar, digamos, descubrir cómo se van haciendo las cosas y que algo que vos hiciste con tus propias manos funcione y poder jugar algo que vos hiciste es muy gratificante. Es una industria muy, muy linda. Para quienes tengan un poco de interés o ganas, les recomiendo mucho meterse en esto. La verdad es que es hermoso. Se trabaja con gente fantástica. Bueno, ustedes ya vieron, supongo, las clases. Gente como Nati, gente como Coti, gente como Ricardo son personas que uno realmente conoce, yo los conozco personalmente y son personas maravillosas. Y así como ellos, hay muchísima gente porque todo el que hace videojuegos lo hace porque ama los videojuegos. Y capaz la programación está dentro del palo de las cosas un poco más duras, capaz, pero te encontrás con gente que es artista y hace cosas mágicas y maravillosas que, bueno, yo no tengo la mano para hacerlas, así que no sería posible. Pero juntar los dos mundos, juntar el mundo del arte y el mundo de la programación y hacer videojuegos es algo realmente fascinante. Y a nivel, digamos, trabajo, que sepan que creo que ya lo dijeron varios, es una industria en donde se puede crecer un montón, en donde se puede trabajar desde casa, así como trabajar en oficinas, se puede trabajar en equipos. Es difícil trabajar solo, pero también uno puede trabajar desde casa, tipo haciendo sus tareas y unas, digamos, cosas como muy simples. Se puede trabajar para el exterior. La mayoría de las cosas que se hacen acá, creo que Nati lo comentó, se exportan. Significa que se trabaja para afuera, que la mayoría de las cosas se pagan en dólares o por lo menos a las empresas, lo cual implica que la empresa muy probablemente no se funda. Así que eso les da una ventaja a nivel laboral. Y más allá de eso, el día a día es muy divertido. Piensen que estamos haciendo juegos. Y también hay que probar los juegos en el proceso en el que uno va haciendo el juego, tiene que ir probando y eso. También es parte, o sea que jugar también es parte del trabajo. Así que nada, espero que les haya gustado, que les genere un poco de interés, que tengan ganas de seguir, que sean muy curiosos, tienen que ser muy curiosos en esto. Así que si tienen ganas, ya pueden ir a empezar a buscar, buscando videos, buscando tutoriales. Si tienen dudas, de nuevo, me preguntan, me pueden mandar un mail a Tecnofem. Nosotros vamos a estar esperando sus mensajes y dispuestas y con muchas ganas de ayudarlos. Y quien esté interesado en entrar al mundo de los videojuegos, los esperamos ansiosos. Y nada, les mando un abrazo, espero que estén bien y que aprendan mucho. Nos vemos la clase que viene y va a estar con mucho más contenido. Esta vez no vamos a estar tan dentro de Unity y no van a ser cosas tan generales, vamos a pasar directamente a programar, a qué es la programación y a cómo se programa, cómo funciona. También va a ser bastante introductorio, pero la idea es que por lo menos tengan una idea de cómo se hace para que una vez que tomen otro curso o vayan a otro lado a aprender un poco más en profundo, tengan una base y puedan entender de qué se está hablando y no estén totalmente en las nubes, ¿ok? Y también para que puedan hacer cosas dentro de Unity, aunque así sean muy chiquitas. Que con las herramientas que les demos puedan probar algo y si son entusiastas pueden llegar a hacer cosas muy lindas. Así que nada, los espero en la clase que viene y adiós.